Buen día, amigos. Quiero hacerles una invitación muy, muy, muy especial. Tenemos el pecho inflado de orgullo porque una persona muy especial está viviendo un momento único y bueno, y es algo que no podemos dejar de contar, no podemos dejar de hablar. Se estrena Bichero el 2 de abril a las 9 de la noche en Nacho. Va a estar estrenándose una serie en la cual participa nuestro prácticamente hijo, Antonio Ripoll. Antonio Ripoll es un amigo nuestro que desde hace muchísimos años, muy vinculado a lo que es la conservación, la divulgación científica, el amor y el respeto por la naturaleza. Antonio es una persona que dedica su vida a los animales y son su fuente de sustento emocional. Entonces, fuimos viendo en estos años todo un proceso de crecimiento en Antonio, que siempre fue un orgullo cuando pudo completar su carrera de idóneo en técnicas de conservación, cuando empezó a salir en Canal 4, cuando empezó a desarrollar técnicas de comunicación únicas y alucinantes, siempre estuvimos orgullosos. Pero hace 3 años comenzó un proceso en el cual pudimos ser testigos y mínimamente partícipes, y llegó el momento donde todo eso se conjuga para formar Bichero. Bichero es una serie espectacular. Tuvimos la suerte de estar en la Band Premier y vimos 2 capítulos increíbles, hermosos. Nosotros estamos haciendo una propuesta. El próximo domingo a las 9 de la noche, cuando estés mirando el estreno de Bichero, sacate una selfie y publicala con el hashtag Serie Bichero. Es el apoyo que le vamos a estar dando a Antonio para poder aportar todos en que sea masivo, ¿verdad? Queremos que todos conozcan a Antonio, queremos que esta serie sea un éxito y que desde Uruguay se sienta ese cariño, se sienta ese amor, ese respeto por la gente con TEA y ese respeto y ese cariño por Antonio. Estamos muy orgullosos, les proponemos eso, les proponemos una selfie. Nosotros vamos a ir a Montevideo especialmente a ver el programa y bueno, y apoyar en lo que es ser testigo de semejante serie. La gente de Fusión hizo maravillas con Antonio, es un equipo humano increíble y no me la pierdo, así que bueno, los invito a todos ustedes este 2 de abril a las 9 de la noche en Nacho.